El gigante de acero se viste de gala porque hoy los Rayados de Monterrey reciben nada más y nada menos que a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es un placer y un gusto y un privilegio saludarlos. Diego Armando Medina, Guille Franco, ¿cómo están? Hola Raúl, qué gusto saludarte. Abrazo también para ti, para todos los que siguen esta transmisión de Mega Fútbol desde la Sultana del Norte y este gran gigante de acero, este estadio que, como sabemos, será mundialista en un par de años y que además estará estrenando pasto, y esa es una muy buena noticia para todos los futbolistas, para todos los que siguen este partido por el espectáculo y que rodará mejor el balón. Vamos a escuchar el mensaje. Somos uno por la inclusión. Juega limpio, siente tu liga. La narración de la primera parte, con todo el entusiasmo, con toda la fuerza del Diego de la gente, Diego Armando Medina, adelante. Gracias Raúl, vamos con todo para este partido. ¡Que comience la fiesta! Empieza el partido. En todo el fútbol mexicano, para un portero, lo más importante es el juego aéreo. Andrada es el que de todos los porteros de la Liga Mexicana mejor lo domina. Espectacular el juego aéreo de la sabandija. Intentaba el Monterrey con Romo. El balón que no puede conectar con Berterame. Otra vez Romo que le pega a larga distancia. El balón que se escapa. El corcho se duerme un poquito. Qué bien. Marín termina punteando y recuperando para el Guadalajara, que puede salir a toda velocidad. El Pocho Guzmán abriendo el esférico con Alvarado. Ahí está el Piojo. El Piojo observa opciones. La marca es de Arteaga. Sigue el Piojo. El Piojo hacia el centro. Deja con el Nene Beltrán. El Nene observa al frente. Otra vez con el Piojo. Media vuelta. Le pega. Balón por encima, ¡qué jugada! ¡El rebaño sagrado! Las Chivas estuvieron cerca, Guille. Sí, pero lo que decía, ¿no? Estos dos jugadores tienen un ida y vuelta muy bueno, son rápidos y creo que le pueden generar peligro a Rayados, y ya tuvieron el primer tiro muy cerca de la puerta, muy bien Alvarado. Responde el Monterrey con Maxi Mesa, ahí está el artista, cubre la pelota, le pega Maxi, ¡fuera! De un lado al otro tenemos Mega Fútbol. Partidazo en el gigante de acero, Osvaldo. Sí, pues queríamos buen juego, ¿no? Empieza bien. De resaltar, ¿no? Porque es un hombre de ofensiva y que siempre está apoyando ahí a su lateral por izquierda, en este caso que es el joven Leo Sepúlveda. El Monterrey la tiene con el corcho. No se ha animado a pegarle a larga distancia a Rayados, que puede ser un arma interesante. Por lo pronto está Estefan Medina. Buscaba hacia el frente con el Ponchito. Regresa para Estefan. Saca el centro, la pelota sigue viva. ¡Palo! Berterame la sigue buscando por arriba. Sale con los puños el tal Arangel. El Monterrey estuvo cerca. El esférico sigue siendo Rayado. El corcho. Pocho. En los últimos partidos perdió protagonismo y necesita Guadalajara su fútbol. Es el máximo goleador de Chivas con 6 goles. Pisa la pelota de Piojo, deja justamente con el Pocho que le pega de zurda. El balón que va desviado de la portería de Andrade. Pero terminó la jugada. Lo intenta el que mencionábamos, Canales. La cobertura es muy buena de parte del Chiquete, aunque acá recuperación de Canales. Deja con Robo que saque el servicio. Aparece Sepúlveda. Otra vez entre Sepúlveda y el Tala. El Monterrey la sigue teniendo. Ahí está el corcho. El corcho dejando para el Poncho. El Poncho para Canales, que de primera le pega. La barrida es muy buena del Guti. La sigue teniendo Rayados. Jugada individual que estaba haciendo el Ponchito. Y termina ganando un córner. Tiro de esquina. Otra vez con Arteaga. Entre tres Arteaga. Un par de fintas. Sale bastante bien Arteaga. Sigue Arteaga. Salió entre cuatro. Sigue el lateral izquierdo del Monterrey. Avanza Arteaga. Pide una falta que dice Adonai Escobedo. Nada y se enoja. Se enfurece el número 3 del Monterrey, Guille. Sí, se enoja muchísimo, porque había pasado entre todo. No lo había visto, sí, ahí lo vio. Ahí lo vio. No, no lo había visto que pateó la pelota. Y va a haber tarjeta y ahí. Ahora que lo ve. Sí. Uy, no. Sí, sí, sí. Oh, no. Lo echó. No. ¿Qué pasó, Eric López? Pues mira, la primera amarilla es clarísima. Todos lo vimos. Es por patear la pelota. Correcto. Después viene por reclamo. Segunda amarilla, está expulsado. Se echa a perder el partido, pero completamente con esta jugada
y cambia totalmente, Osvaldo. No, lo que pasa es que no puedes perder la cabeza de esa forma, ya tienes experiencia, has sido seleccionado mucho tiempo, jugaste en Europa, no está bien, no te marcan la falta que tú querías que te habían hecho, no patees la pelota, es amarilla, pero aunado a eso, sigues alegando, son de esos problemas de concentración que a veces yo no entiendo en el futbolista, que te amonesten por dar una patada, por jalar a alguien cuando se va mano a mano, pero en esta instancia, y que seguramente es una alternativa en ofensiva para Rayados. Sí, siempre lo ha sido. Aquí qué bien bajó la pelota Maxi y está tocando al arribo de Erick Aguirre, que ya levantó la vista, metió centro, el remate de Brandon y ahí está la gran atajada de Tala Rangel. Llegó Rayados, Brandon Vázquez estaba ya cantando su sexto gol, pero José Raúl, el Tala Rangel, hace esta sensacional, Guille Franco. Gran jugada de Rayados. Bueno, pues ahí está el cambio. Los técnicos moviendo sus piezas. Los aficionados esperando resultados de sus equipos, de sus respectivos equipos. Y nosotros disfrutando de un muy buen partido. Vean el desborde de Chiquete que mete centro. La volea de Mozo. Y el remate casi sin querer de Ricardo Marín. Allá vino el despeje. No lo pudo ganar Germán Berterame. Chivas empieza a ganar el balón y estos rebotes en el medio campo. Viene el piojo de taquito para el Nene. ¿Cómo se buscan estos dos jugadores? Aquí a Guti. ¡Le pegó Guti! Allí está Andrada. Estupendo el guardameta de Rayados. Tendiéndose a la derecha. ¿Y con qué seguridad se quedó con ese balón Guille Franco? Sí, gran remate. El portero argentino que tiene buena estatura y está en una madurez total, ¿no? Está en su prime, como decimos, ¿no? El portero siempre a esa edad está en su momento espectacular, te dejo. ¡Mira qué buena combinación! ¡El remate! ¡Se va por un lado! ¡Brandon Vázquez! ¡El Superman! ¡Le devolvieron la pared y su disparo de zurda! ¡Se va por un lado! Cuando parecía que se abría el marcador aquí en el gigante de acero, Guille Franco. Con Andrada en la portería, que es un porcentaje altísimo, la posibilidad que tiene él de cortar los centros. Se me hace muy poco inteligente lo de Chivas, que para mí tiene que buscar llegar con paredes, ser más dinámico para poder romper esa línea defensiva que genera Rayados. Creo que con centros Chivas no va a lograr nada el día de hoy. Mira qué bien salió Guti. ¡Cahue! ¡Cahue! ¡Andrada! Desafortunada para Héctor Moreno, pero Chivas la armó bien, justo como estaba diciendo el Guille Franco. Jugada por abajo, bien estructurada, bien tocada. El remate ya lo había sacado Andrada, pero le pegó a Moreno que venía de frente y cayó el gol de Chivas. Lo gana el Guadalajara, San Osvaldo. Sí, buena jugada de Eric Gutiérrez, que abandona su zona de contención. Y desde atrás viene el Piojo. El Piojo escapaba. ¡Faul! El Corcho Rodríguez. Me parecía que lo habían jalado antes al Corcho. Solicitando ahí la... Le están llamando para el VAR, Eric, aparentemente por la patada del Corcho. Sí. Ah, okay. Sí. La están llamando al VAR. Jugadores con experiencia como el Corcho y varios que nombró Osvaldo, cuando esta gente... que tiene la oportunidad, se hace sentir y pegan bien. Y fue la situación del Corcho que vimos recién, le dio una muy buena patada al Piojo. Me llama la atención que lo llamen del VAR. Después de la revisión en campo, tarjeta roja para el número 30 de Monterrey por poner en peligro la integridad física de su adversario. Bueno, expulsión para Jorge el Corcho Rodríguez. ¿Cómo la ves, Guille? Allá viene el centro, sale el Tala Rangel, no hay guardameta, mete el despeje y la pelota se va a ir por la línea de meta. Le faltó puntería al Tala. Era demasiado, no es nada sencillo. Acá viene Chivas, que quiere el segundo. Ricardo Marín. ¡Marín! ¡Gol!
aprovechó Chivas. Y se fue con este servicio para Ricardo Marín. Se lo merecía Marín. Había peleado todo el juego. Y ahí está encontrando el segundo de las Chivas. Y Ricardo Marín, su segundo gol del torneo. Es un buen gol que termina marcando una victoria importantísima para el equipo de Chivas. Gago lo necesitaba. Llevaba tres sin ganar. Y allá viene por más el Guadalajara con el Piojo. Pelota para Guti. Y a él. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Ahí está la bandera de Leonardo Javier Castillo. Así que no cuenta la anotación de Yael Padilla. Lo vamos a ver aquí. En las Chivas, y eso puede dar la posibilidad de soltar al Nene Beltrán, soltar al Alvarado, que juegan más suelto porque es un jugador que le mete mucha experiencia. Bueno, pues el pronóstico del Diego de la Gente no fue acertado. Ganó Chivas con un par de egolazos. 2-0. Egolazos, autogol de Héctor Moreno y de Marín.